Las redes sociales me han salvado la vida durante el confinamiento. ¿Qué sería de mí sin lo que mis amigos publican en Instagram o sin la diversión que me ofrecen los videos de TikTok? En el pasado eras lo que tenías. Ahora eres lo que compartes. Gottfried Bogart, experto en redes sociales. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducación.edu.mx. Nuestros números de contacto, vía telefónica 5541 55 1060. vía WhatsApp 5512 15 Paisaje interno para el mundo. ¿Usted que nos sintoniza? ¿Se ha preguntado qué tanto podemos confiar en las redes sociodigitales para hacernos de información fidedigna y contrastada en la era de la COVID-19? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. En esta etapa de confinamiento, muchas personas nos vimos forzadas a cambiar formas de trabajo, hábitos de estudio, e incluso la forma en que nos relacionamos con familiares y amigos a través de las diferentes aplicaciones de videoconferencia, que a la distancia nos permitieron estar juntos. En la pieza The Moon Song, escrita por Karen O oh para la película Her, la compositora nos habla de una relación a distancia, de esa sensación de estar cerca del otro, aun estando a lo lejos. Le invitamos a escuchar esta pieza, interpretada por los actores Scarlett Johansson, y Joaquin Phoenix, que forma parte de la película Hair. <laughs> El papel de las redes sociales en tiempos de la COVID-19. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestro invitado es el doctor Luis Ángel Hurtado Razo, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director general de la Consultoría Comunicación Política Aplicada. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal, Ana? Muy buen día. Un gusto estar con ustedes aquí en, en Radio Educación. Gracias, eh, doctor. Eh, ¿Le parece a usted que podemos considerar a esta pandemia como la primera de la era virtual en la que prácticamente se están narrando los acontecimientos en tiempo real? Pues eh, mire, eh, como tal, no sería la primera porque ya habíamos tenido eh, eh, previamente algunos sucesos similares en el sentido de pandemias eh, más locales que digamos mundiales, pero sí se habían dado estos fenómenos. Eh, recordemos que en México pues, estuvimos eh, enfrentándonos precisamente al virus AHN1, eh, la famosa este, influenza. Esto fue alrededor del año 2009, pero no solamente en México ha vivido este tipo de, cosas, de situaciones, también hemos vivido en, en África, se ha vivido eh, hace recientemente dos, tres años eh, con, el, eh, con la propagación del virus del ébola. Pero más que eso, eh, ahora la diferencia que tiene, digamos, de estos dos virus es que este eh, realmente ya se propagó de una forma mundial, salió de una esfera más local o continental, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y se hizo una cuestión mundial. Ahora, ciertamente es la primera que de manera mundial nos enfrentamos de una manera más inmediata, eh, porque justamente previo a, a estos do, dos sucesos que comentaba sobre el caso de la influenza y el caso del ébola, esta es la primera que vemos que tiene una repercusión en todos los sectores, no solamente en el sector salud, sino también tiene que ver con el sector educativo, el sector económico. Y por supuesto, el sector social. Eh, básicamente, sí, eh, podemos considerarla que es la primera pandemia mundial que vivimos con eh, las características de la, las redes sociodigitales o la presencia más, eh, más, más fuerte de las redes sociodigitales y, lógicamente, también este, con mayor presencia de cobertura en los diferentes medios de comunicación. Y justamente en este sentido. ¿Qué papel le parece que están jugando las redes sociodigitales en este proceso de crisis sanitaria y, desde luego, en el periodo de confinamiento que está asociado a ella? Uy, es una pregunta muy, muy interesante y muy compleja. Eh, puedo decir que encontramos cosas muy buenas en el espacio público digital a través de las redes sociodigitales, pero también encontramos cosas muy malas voy a empezar por las buenas pues el, realmente las redes sociales digitales nos han abierto las puertas para una mayor interacción pero más que una mayor interacción una eh, interacción más más inmediata más rápida y en ese sentido pues nos han permitido saber no solamente cómo están nuestros familiares o nuestras personas cercanas sino también nos está permitiendo eh, ver cómo se está desarrollando a nivel mundial este fenómeno eh, de la, provocado por el, el virus covid 19 y en ese sentido nos eh, está permitiendo también una mayor digamos libertad de información de acercarnos a esta información pero también una libertad de expresión porque hoy en día es eh, las redes sociales también nos han permitido expresarnos públicamente de los, del acontecer diario, de las actuaciones de diferentes gobiernos, pero también de la actuación de diferentes eh, personas, que en este caso yo debo destacar al, al grupo perteneciente al sector salud, los cuales han sido en, en, este, en esta coyuntura los héroes, eh, sin duda, de... de de esta situación que estamos viviendo en México y en todo el mundo, y donde observamos básicamente que eh, en las redes sociales han servido o nos han permitido eh, expresar, digamos, ese, esa, ese reconocimiento a este gremio, pero también nos ha permitido reconocer a otros actores, eh, pues entre ellos eh, pues la gente que se dedica a la limpieza, la gente que se dedica a la distribución de alimentos. Eh, la gente inclusive yo he sido partidario de reconocer también la gente que está generando información desde los medios de comunicación porque es un papel fundamental para mantenernos informados para mantenernos también eh, informados pero con información corroborada este cotejada etcétera etcétera en ese sentido vemos cosas muy buenas por parte de las redes sociodigitales, que hoy, que hoy en día también en este confinamiento, muchas de ellas han decidido también brindar más eh, elementos para mayor interacción. Recordemos que Facebook, WhatsApp, eh, este Instagram eh, decidieron incorporar la, la videollamada eh, eh, multitudinaria para que la gente pudiera hablar con sus seres queridos sin importar dónde estuvieran o en el espacio que estuviera. En este sentido, también vemos que se están adaptando, digamos, estas redes sociodigitales a la circunstancia, eh, también en el ambiente laboral han sido fundamentales, sobre todo WhatsApp, que es eh, uno de los elementos que más utilizan el ambiente educativo, etcétera, etcétera. No se diga YouTube, que también ha acercado a mucha gente a generar, digamos, tutoriales para cómo hacer ciertas cosas, eh, etcétera, etcétera. Eso es lo bueno de las redes sociodigitales, pero hay muchas cosas muy, muy, muy malas. Entre ellas, pues todo lo que tiene que ver con básicamente tres, tres elementos. El primero de ellos es toda la cadena de desinformación digital que actualmente está circulando y generándose en esos espacios públicos digitales, este, principalmente las redes sociodigitales. Que se están llenando de información no, no verídica y mu mucho menos corroborada. Que mucha de ellas mucha de esta información tiene dos objetivos. Primeramente, un objetivo económico, porque hay gente que vive de hacer esta eh, desinformación digital o mejor conocidas como fake news. Y hay gente eh, en ese sentido también que busca eh, cuestiones políticas. Eh, ¿Por qué? Porque eh, desde, desde estas mismas redes sociodigitales se propagan campañas. Este, eh, incriminatorias en contra de algún personaje, alguna institución y por supuesto en contra de un gobierno. Entonces vamos, estamos viendo que en esas directrices también las redes sociodigitales se prestan para este juego económico y político. Ese es por un elemento. Otro elemento negativo es la sobrecarga la sobrecarga de polarización que hay en las redes sociodigitales. Hoy en día, la, las personas están expuestas a muchos comentarios eh, 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 peyorativos, eh, eh, racistas, e inclusive que incitan al odio y que muchos de esos eh, comentarios que incitan a este tipo de reacciones muchas veces son pro provocados por la desinformación digital o también son provocados por ciertos actores. Eh, políticos, económicos o sociales que incitan a, a este tipo de, de situaciones polarizantes. Bajo esa lógica podemos entender que eh, yo sostengo en una investigación que he llevado a cabo, que se lleva por título, cómo se informan y cómo reaccionan los mexicanos eh, frente al COVID, que la, la gran mayoría de las agresiones que ha recibido el personal este, médico eh, en México ha sido producto precisamente de las fake news. Y no solamente en México, he hecho comparativas con otros países donde precisamente eh, vemos características de mucha popularización y mucha desinformación digital y vemos que también se les agrede al personal médico. En ese sentido también estamos frente a esta coyuntura. Y por último, me gustaría mencionar que hay otro elemento que las redes sociodigitales están también teniendo un punto negativo, que es eh, eh, la cuestión de la eh, posverdad. ¿Qué es la posverdad? Es un fenómeno que viene encaminado precisamente de los dos fenómenos anteriores, que viene encaminado de la desinformación digital y la polarización, en el sentido de que la gente a partir de la configuración que hay en las redes sociales digitales, en, la en las con las cuales los algoritmos que te ofrecen cada una de estas plataformas, uno ve lo que quiere ver, a la hora que quiere ver y desde donde quiere ver. ¿Qué quiere decir? que todos aquellos comentarios que no comparto, que no estoy de acuerdo, el mismo algoritmo de, de cada red sociodigital los va a empezar a eliminar sin necesidad de que yo lo haga. Los empieza a eliminar y con ello creamos un efecto que se conoce muy bien en la academia, que se llama la cámara de eco, que es una burbuja en la cual estamos inmersos todos los usuarios de las redes sociales y vemos lo que queremos ver. Y por ello, cuando surge un, un mensaje de, de desinformación, un fake news, la gente lo cree porque en ese momento lo comparte alguien que comparte nuestra forma de ver el mundo y nosotros inmediatamente lo retomamos. Y lo retomamos básicamente para confrontar a aquellas personas que no comparten nuestra forma de ver el mundo y decir, ¿ves cómo yo sí tenía razón? ¿Cómo esa persona era un corrupto? ¿Ves cómo este cómo eh, nosotros este, somos los encargados, eh, cómo estas personas no están haciendo bien su trabajo, etcétera, etcétera. En ese sentido, lo que ocurre es que está cada quien creando su propia realidad a partir del consumo de las redes sociodigitales. No debemos dejar de lado que en México actualmente, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, el medio de mayor consumo actualmente, según en el 2019, es Internet de los cuales eh, dice el Instituto Federal de Telecomunicaciones que destinamos 8 horas 20 minutos. Esto era antes del COVID-19. Eh, destinamos 8 horas 20 minutos al día al uso de Internet y de las cuales dedicamos en promedio 6 horas 30 minutos al uso de redes sociodigitales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos estamos informando a partir de lo que está ocurriendo de, en Internet y por supuesto en las redes sociodigitales. ¿Y esto qué provoca? Pues que la gente no, te, no genere un criterio informativo a partir de verificar y contrastar información que surja en la televisión, en la radio, en las revistas, en los periódicos, etcétera, etcétera. Con ello, para cerrar ya toda esta parte, ¿qué está detrás de todo lo malo que hay en las redes sociodigitales? Pues tres grandes fenómenos que hoy en día le están causando. Eh, muchos dolores de cabeza a muchos gobiernos, a muchas empresas y por supuesto a toda una sociedad. Y que esto a la par es un elemento fundamental para lo que muchos analistas han hablado como infodemia. ¿Qué es la infodemia? Hay una sobrecarga de información y que la gran mayoría de esa sobrecarga de información muchas veces no es información de buena calidad o es información falsa. Esto que lleva a que la gente a partir de ello crea en muchas vertientes conspiracionistas, de que no existe el COVID-19, de que eh, las medidas que están adoptando los gobiernos no son suficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Esta situación de confinamiento acentúa la infodemia eh, o realmente es una tendencia que se presentaba ya desde antes y que no ha, eh, digamos, sufrido modificaciones abruptas eh, durante estos meses. La infodemia, eh, eh, es que el término como tal lo, lo, lo acuñe precisamente la Organización Mundial y precisamente tiene que ver cuando se da esta so situación de sobrecarga, digamos, informativa, pero en un periodo en el cual se está circulando información de carácter eh, de propagación de un virus o de un patógeno, que en este caso es el COVID-19. La infodemia se ha dado en otras épocas y precisamente no se ha dado eh, como tal en la era digital. Eh, se ha dado en etapas en la cual eh, básicamente tenemos eh, registros en, en el caso del virus del ébola, en el caso de la influenza, eh, eh, o sea, sí se ha dado, pero ha sido más local. Pero la infodemia como tal, ¿a qué se refiere? Que es una sobrecarga informativa, que muchas veces esa sobrecarga informativa... Lo que provoca es que las personas eh, que son usuarios en el ambiente digital y, por supuesto, en las redes sociales digitales, al tener tanta información, muchas veces esa información, como no es corroborada, no es debidamente eh, estructurada y, por supuesto, no tiene las características que debe de tener la información periodística, y muchas de ellas es, digamos, deliberada o sea, hecha más a partir de opiniones lo que provoca es un fenómeno contrario, que la información que sí realmente está corroborada, que está debidamente estructurada y por supuesto parte de hechos verídicos, empieza a cobrar cierta relevancia y e importancia. En ese sentido, por eso la OMS, al ver que este fenómeno estaba creciendo alrededor del mundo, decidió principalmente este hacer eh, un llamado a todos los países que estaban digamos enfrentando eh, la propagación del COVID 19 para que pusieran una alerta de que precisamente había una sobrecarga informativa y que mucha de esta sobrecarga informativa estaba estructurada desde la lógica de las características que acabo de decir que no, tenés, no tenía estructura, que era partida de hechos no reales, partía más de opiniones, etcétera, etcétera. Por eso eh, los diferentes gobiernos empezaron a hacer ciertos llamados a la población a partir de los diferentes órganos comunicativos que tiene el gobierno o los gobiernos para llamar a esta alerta de lo que estaba ocurriendo. La infodemia es muy diferente a lo que ocurre precisamente con la, la, la plaga que es la desinformación digital. La desinformación digital no es nueva, ha existido. Y más que allá, la desinformación es uh, un tema que ha estado, digamos, eh, inherente al, a lo que es eh, la comunicación a lo largo de la historia de la humanidad. En ese sentido, la infodemia solamente se da cuando se dan este tipo de situaciones de alerta este, de salud, principalmente, y el, la sobreexposición o la sobresaturación que se da por la gran cantidad de información que empieza a circular en los diferentes espacios públicos o digitales. Eh, doctor Luis Ángel Hurtado Razo, con esta eh, información que usted nos da, con este panorama que plantea, ¿cómo, eh, ¿cómo propondría a nuestras audiencias relacionarse con la información que está circulando a través de las redes sociodigitales y que ellas y ellos están eh, consumiendo justamente para evitar la desinformación? o la información errónea o incluso el, creen, el creer en teorías conspirativas. Pues básicamente yo he dicho, así como lo dice el subsecretario de salud, el doctor López Gatel, que tomemos sana distancia para evitar la propagación del de COVID-19. Yo he dicho en varios espacios académicos y mediáticos. Que la mejor forma de evitar, digamos, la propagación de la infodemia o de todo esto sobre exposición de información que estamos viviendo es tomar una sana distancia informativa. Y esta sana distancia informativa tiene que ver con que no todo lo que circula en Internet lo creamos. Tenemos que corroborarlo con otras fuentes ya sea los medios de comunicación tra tradicionales, que son la prensa, la radio y la televisión, pero también hay que corroborarlo con la misma Internet, hay que buscar hacer una exploración y sobre todo hay que bajarle un poquito a la inmediatez que estamos viviendo. Antes de compartir cualquier información, yo os invito a la ciudadanía que primeramente investiguemos qué es el COVID-19 teniendo este una idea de cuáles son, digamos, las características generales, cómo se transmite, cuál es la sintomatología, vamos a empezar a desechar mucha información eh, falsa o mucha información inexacta o mucha información que parte de opiniones que básicamente la gran mayoría parte de información falsa o inexacta, y con ello vamos a empezar a, a evitar, digamos, eh, que se siga expandiendo la, la, la coyuntura, teniendo esta cuestión básica de información del COVID-19. De hecho, en la plataforma de la Secretaría de Salud hay cursos que la misma autoridad ha puesto que duran de una hora a tres horas, dependiendo de lo que uno quisiera enterarse, para poder saber, digamos, esta cuestión básica. Esto nos va a permitir que a partir de ello, toda esta información que nos llegue, la empecemos a poner un alto y en llegado momento también poner en alertas a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, decir, a ver, momento, me mandaste esto por WhatsApp, ojo, esto es falso, ¿por qué? Porque la sintomatología del COVID no dice eso, o el gobierno no está entregando ninguna tarjeta de apoyo o este, eso es falso de que el COVID se creó en un laboratorio. O sea, todo ese tipo de cosas empezamos a desecharlas a partir de informarnos primeramente qué es el COVID-19. Bueno, una vez teniendo eso, ya empieza el criterio informativo, que es empezar a salir de nuestra burbuja digital empezar a corroborar con otros medios. Y esto nos va a permitir una cosa muy importante, Ana. Y eso es lo que necesitan no solamente este, las personas que consumen Internet, sino todas las personas en México, que es generar un criterio informativo. ¿Cuál, ¿Cómo se construye un criterio informativo? Pues a partir del equilibrio de consumo de diferentes medios de comunicación. ¿Qué quiere decir? No pasar tanto tiempo en Internet más de seis horas como ocho horas que reporta el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino que empezar a, com a compaginar o a equilibrarlo con otros medios, la televisión, la radio, el periódico, etcétera, etcétera. Esto nos va a permitir a que crucemos la información por diferentes filtros informativos y a partir de, no de ello vamos a empezar a construir lo que conocemos como criterio informativo y que es básicamente saber estructurar lógicamente nuestros argumentos. Y cuando los expresemos en las redes sociodigitales, esto va a abonar, por una parte, también al debate público, que para eso están las redes sociodigitales, y con ello no solamente vamos a disminuir la infodemia o la desinformación digital, sino que también vamos a disminuir la polarización y, por supuesto, la posverdad. ¿Por qué? Porque vamos a cre crear un debate más basado en argumentos y con ello vamos a creer más en hechos reales y en elementos que surgen desde las instituciones eh, oficiales y esto va a permitir a que todos estos males que hay en las redes sociales digitales empiecen a disminuir. Doctor, hace unas semanas en abril, si mal no recuerdo, veíamos estadísticas que nos eh, decían que aproximadamente el 50% de la población mundial está usando redes sociales. ¿Qué pasa con aquellos que no están en este ámbito? Y voy a esto. Lo que resuena en redes sociodigitales, ¿qué tanto eco tiene fuera de ellas? Uf, es que mire, ese es un tema bien interesante y que voy a tratar de explicarlo con los elementos que yo he arrojado en los diferentes estudios que he elaborado. Ciertamente mucha gente dice no es que los fake news no generan tanto problema para, para las personas, o sea, no son un peligro. Pero realmente las fake news sí generan un problema. Voy a poner varios ejemplos. Toda esta desinformación, si no fuera así, si no generaran un efecto, entonces, ¿cómo explicamos que el presidente Donald Trump hace algunas semanas decía que aquellos que consumieran cloro o Lysol se generaba un anticuerpo para evitar la, eh, la, el contagio del COVID? esto era por supuesto falso sin embargo cuando lo dice el presidente se reproduce una cadena de fake news o sea noticias falsas que corroboran digamos los dichos del presidente y mucha gente lo consumió o sea mucha gente consumió esa noticia falsa que fue expresamente hecha por el presidente y después retomada por varias páginas de internet eh, que se dedican a la información falsa lo retomaron y en ese sentido hubo muchas gentes que muchas personas que llegaron a hospitales derivado del, del insumo o de la ingesta digamos por estos dos, eh, dos líquidos eso es una forma rápida de, de poder decir qué impacto está teniendo la esfera pública digital en la vida real ese es uno de ellos pero así como ese hay muchísimos le digo que yo sostengo y a partir de datos que tengo que la, ma la gran mayoría de la las agresiones que se están dando eh, contra el personal médico en nuestro país es derivado de desinformación y derivado de fake news que se han compartido en las, en las diferentes redes sociodigitales. Voy a decirles más o menos cuáles son. El primer eh, bloque que se conformó en contra, digamos, del personal médico fue que no estábamos capacitados para enfrentar. El, la propagación del COVID-19. Se empezaron a hacer una cadena de, de, de fake news que a la par, inclusive algunos este, comediantes decidieron retomarlo y hacer un video y subirlo a las redes y este, decir que en Tijuana los médicos estaban, estaban muriendo y que se estaban cayendo como moscas. Esa es una parte. Pero después vino acompañado esa misma campaña de una serie de, de, de fake news en la cual decían que el personal médico eran los principales eh, portadores y transmisores del COVID-19. ¿Esto qué derivó? Pues que la gente los agrediera vertiéndoles cloro a, a las personas. O sea, ese es, eh, digamos, esa es otra forma, digamos, que encontramos. Y más recientemente, encontramos que la gente se empezó a construir una cadena de desinformación en la cual se decía que el COVID-19 era producto de eh, la construcción de este virus en laboratorio. Esto que provoca que la gente no retome, digamos, las medidas cautelares que son este, la sana distancia, el cuidado, el lavado de manos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues todos estos empiezan a repercutir y precisamente son creados para que políticamente los gobiernos se vean rebasados, en el sentido que la gente no obedezca, la gente no crea o agreda al personal médico, etcétera, etcétera. Y con ellos se saturen a la larga los hospitales, porque la gente dice no existe este virus, yo salgo a la calle, no me pongo cubrebocas, no me lavo las manos, eh, hago fiestas, hago reuniones, y con ello vemos que al fin y al cabo muchas de estas personas se contagian y con ello saturamos nuestro sistema, nuestro sistema de salud. Por supuesto. Doctor, ¿nos podría repetir por favor el nombre del estudio que usted ha generado a partir de estudiar las redes sociodigitales y al nuevo coronavirus? Claro que sí, mire, eh, el estudio, voy a hablar un poquito de él, es un estudio que levantamos desde Comunicación Política Aplicada y lleva por título Cómo nos informamos y reaccionamos los mexicanos frente al co COVID-19. Este estudio eh, lo levantamos en tres etapas las tres fases que propuso el, el subsecretario de salud, eh, Hugo López Gatel, eh, nosotros dec decidimos medirlas. Tenemos la medición de la primera etapa o la primera fase de mitición o de, de cuidado que dictaminó el gobierno. Tenemos la segunda fase y la tercera fase. Por darle unos datos, en la primera fase, el 83% de los mexicanos nos reportó en esta muestra que hicimos, que habían recibido en cinco días previos antes de realizarles el, el cuestionario, habían recibido información falsa enviada desde diferentes redes sociodigitales sobre el COVID-19. 83 personas, 83% digo. ¿Qué quiere decir esto? Si lo traspolamos en un dato muy, muy básico, es de cada 100 personas, 83 personas han recibido información falsa sobre el COVID-19. En la segunda fase... Este mismo caso, les preguntamos si habían recibido información falsa y el 79% de los entrevistados nos dijo que había seguido recibiendo información falsa. O sea, es un índice altísimo todavía. Sin duda, sin duda. ¿Este estudio que ustedes generaron se puede consultar a través de la internet? ¿Lo podemos descargar? Sí, por supuesto. Puede entrar a la página de Comunicación Política Aplicada y ahí están los tres estudios. Y nada más para terminar esta parte, Ana. En la tercera fase, que esa la acabamos de recibir apenas eh, el fin de semana, yo eh, me entregaron los resultados. En eh, la misma pregunta de cuánta información, si habían recibido información falsa, encontramos que el 79% a través de los entrevistados nos había dicho que había recibido información falsa. ¿Qué quiere decir esto? Que esta cuestión coyuntural de la desinformación falsa que actualmente estamos viviendo alrededor del COVID-19 está súper latente, súper latente. No es algo que fuera eh, nada más al principio, que se detuviera, no, sigue súper presente. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno, el tema del día, el papel de las redes sociales en tiempos de la COVID-19. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestro invitado es el doctor Luis Ángel Hurtado Razo, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director general de la Consultoría Comunicación Política Aplicada. Si quiere comunicarse con nosotras, envíe por favor un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentra como Somos Paisaje Interno. <music> Me llamo Beatriz Salce, soy periodista, colaboro en el periódico digital Desinformémonos, doy clases en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y en la CESA Catlán. Mi paisaje interno lo voy llenando con música, con lectura, con la presencia, con los ladridos de, de Olimpo y en estos tiempos de confinamiento ocupan un espacio muy importante las redes sociales. Yo al principio me, me defendí de ellas realmente como, como gato boca arriba, porque pen, oía los comentarios que, que quitaban mucho tiempo, que había muchísima basura, que había de plano unas cochinadas que no valía la pena ni, ni asomarse a ellas, y, pero que a uno lo iban enconchambrando. Sin embargo, mi, mi experiencia, sobre todo ahorita en el confinamiento, ha sido pues muy positiva porque a través de Facebook, pues he podido visitar museos, trasladarme a países lejanos, estar en contacto con gente a la que quiero mucho, a la que respeto, a la que admiro, poder leerlos, poder ver sus imágenes, Poder mostrar también algo de mí, aunque en ese sentido soy soy tímida, soy renuente. Pienso que siempre hay alguien más mirando eso y, y me entra una especie de, de pudor y de, y de celo en ese sentido. Pero ha sido también para mí un, un descubrimiento lo que es un porque he podido acercarme a mis alumnos de otra manera y en estos tiempos me doy cuenta que, que se necesita la presencia, que aunque tengamos imágenes de, de los demás, aunque nos saturen a ratos de mensajes, necesitamos a los demás. El confinamiento es menos duro, pero creo que la gran mayoría cuando les preguntas qué vas a hacer cuando salgas del confinamiento dar y recibir abrazos y eso a eso le apuesto a ese, a ese futuro cercano me llamo beatriz salce soy periodista colaboro en el periódico digital desinformémonos de tanto viajar en metro todos los días a lo largo de muchos años escribí un libro Historias del Metro, publicado por Lectorum y prologado por, por Elena Poniatowska. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Continuamos en esta entrevista grabada con el doctor Luis Ángel Hurtado Razo. El tema de esta tarde, el papel de las redes sociales en tiempos de la COVID-19. Y doctor, eh, quizás sería interesante que nos platicara qué es lo que están haciendo las grandes empresas que gestionan estas redes eh, sociodigitales para proteger a sus usuarios de información errónea o de las llamadas teorías conspirativas eh, relacionadas con el nuevo coronavirus? Eh, bueno, en ese sentido, Ana, eh, ¿qué han hecho las empresas? Pues básicamente, si nos vamos a meter en el terreno de las redes sociodigitales, desde el mes de enero, tanto Facebook, Twitter, eh, Instagram, eh, YouTube y por supuesto WhatsApp, y hoy en día TikTok, que es una red sociodigital que está cobrando mucho impacto, sobre todo en los jóvenes. Así es. es. Por una parte voy a hablar del bloque de Mark Zuckerberg, que es propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp. Lo que han hecho son los famosos este, eh, enlaces que pone, digamos, esta red sociodigital a los usuarios. Cuando uno entra a, a, digamos, a Facebook, va a encontrar un enlace o un, un, un este, hipervínculo que si te dice claramente, si quieres saber sobre el COVID-19... Eh, 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 oprime aquí. Y uno oprime y ahí está todo. Y ahí viene desde información corroborada, este, digamos, información verificada, etcétera, etcétera e inclusive cómo va, digamos, eh, la propagación eh, en México y en todo el mundo. Eso ha hecho, eh, digamos, Bar Zuckerberg en sus tres redes sociales digitales que es el caso de Instagram, Facebook y WhatsApp. En el caso de Google, que es el dueño de YouTube, lo que ha hecho básicamente es hacer un filtrado de información en la cual todos aquellos eh, elementos que ellos consideran que son falsos o no concuerdan con cierta o que han sido denunciados. E inmediatamente los bajan de su red sociodigital. Hacen un filtrado, igual Barzucker retomó posteriormente este filtrado y empezó a bloquear ciertos elementos eh, que consideraba que eran falsos y esto generó muchas críticas porque mucha gente decía, oye, ¿por qué me estás eh, bajando mi información si realmente yo estoy alertando a la gente de que esto era información falsa? Bueno, en ese sentido se empezó a hacer el filtrado. El caso de Twitter también optó por el filtrado, que toda aquella información que considere sospechosa o que no corresponde con la calidad y la corroboración, digamos, de información, ha decidido censurarla o eliminarla. ¿Esto ha sido suficiente? No, no ha sido suficiente porque yo, como ya les presenté en los diferentes estudios que he realizado, la desinformación sigue eh, presente, se sigue magnificando. Se sigue compartiendo y se sigue creyendo todavía mucho en ella. En ese sentido, todavía las empresas se han quedado muy cortas de cómo eh, evitar la propagación de la desinformación digital o los fake news, porque básicamente también eh, lo debo de decir: esta desinformación digital les genera muchos ingresos a las empresas este, dueñas de las redes sociodigitales. ¿Y por qué les genera, es, digamos, ciertos ingresos? Pues, como yo lo decía al principio, las fake news se caracterizan desde dos ópticas. La primera eh, son eh, trabajadas, hay gente que vive de las fake news, que genera, digamos, esta desinformación y recibe un pago por parte de una plataforma por publicidad porque su, su sitio es muy visitado. Esa es una forma. Otra forma es básicamente que ese sitio, al que generar mucho tráfico, este, se acerquen diferentes eh, instituciones. Políticas o diferentes instituciones eh, económicas y paguen información desinformación eh, digital on demand. ¿Qué quiere decir? Bajo demanda. O sea, yo le pago a este usuario que ya tengo muy bien ubicado que hace desinformación digital, y le digo: ¿Sabes qué? Ahora quiero que hagas una campaña digital, eh, digital en contra de este actor, en contra de este empresario, en contra de esta institución, en contra, en contra de esta empresa o de contra de este gobierno. Y se le paga. ¿Qué hace estas personas cuando se les paga para hacer esta desinformación? Pues básicamente lo siguiente, elabora su de nota o su imagen o su video y lo sube a las redes sociodigitales digitales y ellos pagan a las mismas redes sociodigitales, digitales, es el famoso pautado, pagan a las redes sociodigitales digitales para que este eh, mensaje le llegue a una muy gran cantidad de personas. Esto eh, uno podría decir, ah, son a lo mejor unos dos, tres personas que lo hacen. No, cuando vemos es una campaña que genera muchísimo dinero y muchos ingresos a las redes sociodigitales. Y eso nada más hablando de desinformación, porque hoy en día tenemos un problema gravísimo y que eso eh, también muchas personas eh, las últimas semanas han discutido, que es la llamada información falsa propagada a partir de campañas de eh, usuarios falsos, mejor conocidos como bots, todas estas cuentas automatizadas. En este sentido, eh, el otro día estaba discerniendo de que, lógicamente, si empiezan a hacer estos filtrados las empresas para saber quiénes son eh, usuarios reales y quiénes son falsos, los números que hoy nos presenta, digamos, Facebook, que existen alrededor de 2.350 mi mil, eh, millones de usuarios en todo el mundo de su red social, yo creo que se verían gravemente afectados y con ello. Muchos patrocinadores dirán: Entonces, no tienes tantos usuarios, por lo tanto, yo ya no voy a pagar tanta publicidad porque esa, esa información que tú me dices es falsa. En ese sentido, vemos que también es un negocio que a la larga está generando que las mismas empresas consideren que no enfrentarse al virus de la desinformación y, por supuesto, a todo lo que origina el virus de la desinformación digital. Es decir, que seguir la ruta del dinero dentro de las redes sociodigitales también nos genera una gran cantidad de información. Por supuesto, por supuesto, porque imagínese si Facebook no tiene 2.300 millones de usuarios en el mundo y que se transparente y que vea que tiene nada más de millones de usuarios. En ese sentido, inclusive en la bolsa se vendría abajo también la cotización de estas empresas. Y a la larga, pues esto generaría muchos problemas económicos. El mismo Twitter que el año pasado hizo un filtrado de, de bots, disminuyó de 300 mil este, millones de usuarios a básicamente 180 millones de usuarios en todo el mundo. O sea, en ese sentido estamos viendo que las empresas perderían muchísimo y con ello, pues también se desarticularía mucha cuestión económica que está alrededor, digamos, de estas redes sociodigitales. Y las redes sociodigitales para ya a nivel propiamente empresarial atacar, digamos, a las, eh, a las otras empresas rivales. Y lo comento sobre todo porque hemos escuchado una de las teorías que más ha circulado, y es que el origen del SARS-CoV-2 se encuentra en las redes 5G, o bien que Bill Gates es protagonista de esta historia y cuenta con un plan perverso para desarrollar una vacuna que tendrá un chip con capacidad de monitorear nuestros movimientos. Y todo esto, claro, nos pone en alerta también ante lo que viene en los próximos meses. Sí, por supuesto, para ser más claro, la desinformación siempre ha existido, pero hay dos tipos de desinformación. Una que parte desde el punto de vista eh, que es generada por los usuarios normales y que no tiene un dolo detrás de ello, o sea, no hay una intencionalidad para generar cierta desinformación. O sea, esto lo vemos presente en el argot, digamos, de la sociedad, en rumores, en chismes, en ciertas murmuraciones y que han estado presente, Siempre ha estado, es parte nata de la, de la convivencia, digamos, social. Ahora, el problema es cuando ya vemos que hay desinformación que sí es intencional o que sí se hace con una deliberación para atacar a alguien o atacar a una empresa o a un gobierno. Esa ya cobra otra dimensión. Ahora, si nosotros le sumamos que esa desinformación hoy en día está dividida en factores económicos y políticos, cobra todavía una, eh, una relevancia completamente diferente, porque muchos empresarios han decidido o han hecho campañas desinformativas en contra de pues ciertos productos o contra de sus adversarios eh, o sus competidores más cercanos, con tal de aprovecharse y ganar, digamos, este más terreno eh, comercial. Pero también lo vemos en el terreno político, que precisamente se ataca, digamos, al adversario político que está mejor posicionado, digamos, en la, en la popularidad social y con ello, pues tratar de, a partir de estas campañas, empezar a ganar, digamos, cierta presencia o mayor credibilidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido a la larga a partir de estas campañas? Y vuelvo a lo mismo, por eso digo que este fenómeno eh, no nos lleva a nada. Lo que ha generado es que se eh, polarice más la sociedad. Y con ello se genere mayor este, posverdad. La posverdad es que yo no le creo a ninguna institución, no le creo a ningún medio de comunicación y solamente le voy a creer a mis datos. Y sin importar que mis datos sean equívocos. O sea, yo creo en ellos porque creo en ellos. Es una cuestión de fe o de creencia más que una cuestión de veracidad o de corroborar los hechos. En ese sentido, estamos bajo esa situación. Ahora, los ejemplos que me pone Ana, en el caso de Bill Gates y de la red 5G, no son, eh, digamos, propiamente eh, producto, digamos, de esta coyuntura. Desde el 2019 estábamos viendo ese gran impacto que tenía eh, la propagación o el uso de la famosa tecnología 5G y este conflicto que básicamente ha tenido Estados Unidos con China para ver quiénes son los primeros en impulsar y desarrollar esta tecnología o esta aplicación. Entonces, esto ya lo vemos desde antes. Ahora, el caso de Bill Gates, recordemos que él y su esposa eh, con su fundación, desde el 2018 aproximadamente, ellos ya venían generando estrategias para eh, desarrollar ciertos combates a ciertos anticuerpos que se estaban desarrollando eh, a lo largo de, de, de la historia que, de la humanidad. O sea, de hecho, él una, eh, Bill Gates en una conferencia que dio, él decía que precisamente la humanidad no iba a desaparecer precisamente por eh, una guerra nuclear o por una guerra cruzada que hubiera, sino más bien el enemigo a vencer era precisamente estas famosas pandemias. Bajo esa lógica, ahora vemos que ellos son de los principales promotores y son de las personas que están financiando la creación de una vacuna. ¿Esto qué lleva? A que hay muchos intereses de por medio. Actualmente estaba leyendo que hay siete empresas que se están debatiendo quién va a ser el primero que va a tener una vacuna. Este, en contra del COVID-19, pues son intereses económicos y por supuesto políticos. Imagínense si Bill Gates lo logra, pues en ese sentido, pues eh, lógicamente a él se ha posicionado entre los 10 hombres más ricos del mundo, pues lógicamente va a haber una cuestión de que él resulte, digamos, beneficiario del de, 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 de desarrollo de esta, esta vacuna. Lógicamente, pues es una lucha entre diferentes laboratorios, diferentes gobiernos, etcétera, etcétera. Por eso surge toda esta desinformación alrededor de la, la cuestión de la 5G que por cierto en México todavía no llega pero nos llegó el rumor y eh, en ese sentido eh, estamos viendo que muchas personas han eh, eh, critican a la 5G que es la causante digamos de la propagación del COVID 19 y el caso de Bill Gates que es eh, digamos de las personas que está solventando desde sus recursos una una posible vacuna en contra del COVID 19 Doctor, y ya que hablamos de vacunas, ¿qué posibilidades considera usted que existan de que la actual pandemia normalice la transición hacia lo que se llama tecnologías de vigilancia bajo la piel? Es decir, las biométricas que van desde el reconocimiento facial hasta las de toma de temperatura o presión con dispositivos eh, que estén en nuestros cuerpos. Híjole, es un tema bien delicado, no lo descarto porque la tecnología la tecnología va hacia allá, pero es un tema muy delicado porque tiene que ver ya con cuestiones de privacidad. Y al ser una cuestión de privacidad, o sea, si sí, eh, vuelvo a lo mismo, eh, la tecnología nos dota de muchos elementos muy buenos, muy buenos eh, que ya expo exponía en la primera parte de esta conversación, pero también hay muchas cosas que pueden llegar a generar muchos problemas. Y voy a dejar de lado un poquito la cuestión de la desinformación. Y voy a dejar a un lado un poco también el, la cuestión de la polarización y la posverdad, porque precisamente esta, pre esta pregunta nos lleva a otro elemento que tiene que ver con la privacidad y la protección de datos personales. Si en llegado momento se empieza a desarrollar esta tecnología, que no lo veo lejano, ya es, se están haciendo muchas pruebas en muchas partes del mundo, también estaríamos ante la amenaza del de espionaje por parte de gobiernos, por parte de eh, ciertos organismos y por parte de algo que está hoy en día con el Covid 19 aflorando mucho, que es la ciberdelincuencia. En ese sentido, imagínense si eh, yo uso un chip y de repente ese chip dice, pues eh, Luis Ángel Hurtado tiene problemas de hipertensión, tiene problemas de diabetes, tiene problemas de gástricos, etcétera. Y esa información se la comparten a las principales cadenas de eh, farmacéuticas, ya no va a haber ni siquiera necesidad de que yo pida mi medicamento, sino que automáticamente me llegue en mi medicamento. Ahí todo estaría muy bien. Pero ¿qué pasa si un hacker decide entrar a la base de datos de una farmacéutica y se roba esa información y después saben que yo tengo esos padecimientos médicos y luego se lo venden a empresas que básicamente después dicen, "No voy a contratarte porque sé que tienes diabetes." Y a la larga a lo mejor tú vas a empezar a faltar porque tienes que ir al Seguro Social, etcétera, etcétera. O más allá, eh, que eh, estos chips permitan saber si una mujer está embarazada. Eso nos va a llevar a que cuando vaya a pedir trabajo le digan, no, pues es que ya sabemos que está embarazada. Estás embarazada y por lo tanto en este momento pues no nos conviene contratarte. O antes de que tú te enteres, ya sabemos que te, eh, estás en cuestiones de quererte embarazar. Esto. Eh, que puede dar muchos beneficios también puede generar discriminación puede generar inclusive racismo por mucha gente lo vivimos con el covid 19 que muchas personas eh, discriminaron a, a la sociedad china por el simple hecho de ser chinos y porque el virus había aparecido en China este pero también puede generar muchos problemas en el ámbito eh, de discriminación y por supuesto en cuestiones de delincuencia la gente pues ya puede inclusive saber eh, si tienes hijos, si no tienes hijos, si, etcétera, etcétera, o qué padecimientos tiene tus hijos, etcétera, etcétera. Es un tema muy delicado en el cual nuestro país debe de entrar en el terreno del debate público para poder este empezar a, 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 a debatir lo que ya es un hecho, algo que ya se nos viene y que estoy casi seguro que a partir de esta situación del COVID-19, muchas eh, empresas, muchos gobiernos van a optar por la famosa videovigilancia cibernética. Hablando de vigilancia, hablando de tecnología, de protección de datos personales, sabemos que ya a nivel internacional Google, Apple y Facebook están compartiendo los datos de movilidad que registran todos los días sus usuarios. En este sentido, y vamos, me parece que por el mismo camino que planteábamos hace un momento o que usted planteaba. ¿Esta epidemia va a ayudar a legitimar el despliegue de herramientas de vigilancia masiva en países que hasta ahora las han rechazado? Por supuesto. De hecho, en México ya lo están aplicando y así como en México lo están aplicando en casi todas partes del mundo, la diferencia eh, radica principalmente en esto Ana, no es que yo esté en contra de eso eso, eh, la tecnología nos puede ayudar muchísimo pues para saber si realmente pues nos hemos dejado de desplazar etcétera, etcétera, etcétera y a partir de eso trazar diferentes este, estrategias para evitar la propagación del COVID-19 en, en Corea, de hecho el modelo coreano que ha sido tan citado y tan hablado se basó precisamente a partir de dos elementos, el primero es eh, a partir de la tecnología, saber si la gente estaba en sus, en sus hogares, si la gente, eh, a partir de las conversaciones que tiene, si en llegado momento eh, tenía algún padecimiento que eh, aflorara que fuera COVID-19, y eh, también la tecnología les permitió saber en llegado momento, cuáles eran los centros más cercanos para que la gente pudiera acudir a atender esa, esa situación. Y el otro elemento que aplicó Corea básicamente fue el de la movilidad, que quiere decir que hizo muchas pruebas a partir de los indicadores que le daba el uso de la tecnología. Es decir, a ver, aquí hay personas que a partir de, de esto están diciendo que tienen tos, que tienen fiebre, hay que acudir a ese lugar, poner un módulo y hacer pruebas a toda esa localidad eso permitió que a la larga eh, empezaran a detectar los focos de infección y detectar también los posibles focos de propagación del covid-19 y esto fue un muy buen trabajo pero antes de hacer eso el gobierno eh, coreano les envió un, una aplicación a todos los usuarios de internet de su país en el cual les advertía si estaban si estaban de acuerdo en que pudieran utilizar todo eh, la minería de datos o el big data este, para poder rastrear a los posibles portadores y con, con ello poder eh, confrontar o, o evitar la propagación del COVID-19. La gente ya accedió y en ese, eh, digamos, eh, al momento que descargaba ese, esa aplicación, esa aplicación decía en una parte que una vez que se controlara y se erradicara, digamos, el COVID-19, el usuario iba mediante ciertos este, pasos a desinstalar esa aplicación y con ello su privacidad ya quedaba una vez más este, eh, cuidada o custodiada por el usuario y no por el gobierno. Eso es una realidad y lo están aplicando. Pero estamos hablando de, de Corea, que es uno de los países junto con Europa que más alfabetización eh, mediática ha implementado. ¿Qué quiere decir? Que, eh, que desde la primaria o desde el preescolar hasta la universidad les enseña a sus usuarios el uso correcto de los medios de comunicación. Ya sea para educarse, para usarse y, por supuesto, para informarse. Esto les ha permitido que estas sociedades den más credibilidad a los medios de comunicación, a las instancias gubernamentales y con ello también al debido uso y correcto de sus datos personales. En el caso de México no ocurre nada de eso, no hay una ley. Que, pro, eh, que promueva que nosotros utilicemos, digamos, eh, que haya una alfabetización digital desde el grado preescolar hasta el grado universitario y mucho menos se ha debatido eh, la cuestión del uso correcto de los datos personales. Por eso, al inicio de esta pandemia observamos que la propagación del COVID-19, mucha gente fue a utilizar este Zoom y cuando vimos mucha gente fue presa del robo de sus datos personales vía Zoom y eso ocurría porque precisamente la sociedad no sabía a qué fuentes debía de recurrir o a qué plataformas, eh, cuáles eran más seguras, y con ello fuimos presas, digamos, de este uso incorrecto de nuestros datos personales. Esto que los gobiernos también o estén utilizando también los datos personales de forma incorrecta, pues también está ocurriendo en muchas partes del mundo y no solamente en México. Pues doctor Luis Ángel Hurtado Razo, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director general de la consultoría Comunicación Política Aplicada agradecemos mucho esta entrevista, si es posible que nos deje sus datos de contacto para quienes lo deseen seguir en comunicación con usted Sí, claro que sí, este, me puede encontrar en mis redes sociodigitales eh, como eh, en Twitter como Luis Ángel Hurtado, es arroba Luis H-U-R-A y en Facebook me encuentro también como Luis Ángel Hurtado completo, Luis Ángel Hurtado Razo y igual en YouTube me pueden encontrar también con mi nombre completo Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, Ana. Un gusto estar con ustedes. Muy buena tarde. Las implicaciones del confinamiento por el coronavirus y el recurso de las redes sociales para comunicarnos con el mundo exterior ha llegado hasta el arte. El controvertido fotógrafo Spencer Tunick ha recurrido a las videoconferencias para hacer una serie fotográfica titulada Stay Apart Together. Búscalo en Instagram y cuéntanos en nuestro Facebook qué impresión te da. El COVID-19 nos llevó de las peligrosas filter bubble creadas por los algoritmos a las social bubble, que permiten mantener la vida social y afectiva en pequeñas tribus aisladas. ¿Retorno al Paleolítico? Escribió en su Twitter Carlos Alberto Escolari, estudioso de las hipermediaciones. Búscalo en las redes sociales. De mostrar el mundo en la, en la era digital. En la parte final de este programa vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. del paisaje interno. Cada paisaje que observamos va cambiando, ya sea porque nos movemos de un lado a otro, nos desplazamos y eso va haciendo que lo que miramos y sentimos sea distinto, o también porque el sol va iluminando desde diferentes ángulos y hasta en diferentes tonalidades todo. A ratitos hay menos sombra, en otros momentos hay más. Luego está la penumbra, la oscuridad y la noche completa. Los paisajes van cambiando también con las estaciones del año. Los hay con aire o con frío, también lluviosos o muy calurosos, cambios y cambios en los paisajes. En tu interior también van cambiando los paisajes. Tu paisaje interno en ocasiones es luminoso y claro, como cuando tienes una nueva idea. O quieres iniciar las cosas, cuando tienes la energía para ir por las cosas, para lograr, para moverte hacia algo. Es como el amanecer, el inicio de alguna situación, volver a empezar, mírate a ti mismo, a ti misma, cómo eres cuando tu paisaje interno se tiñe de la energía de los comienzos. Es el amanecer. En ocasiones, todo parece tan claro, tan definido, tan palpable. Esto es cuando tu paisaje interno va llegando al mediodía, el sol que todo lo aclara y que cuando está justo encima parece que no hay rastro de sombra. Todo está definido. ¿Has vivido momentos así? Momentos de total claridad, certeza, sin rastro de dudas. También hay ocasiones en que las cosas tienen matices, claroscuros, tintes, Diferentes versiones. A veces lo puedes vivir como duda, en ocasiones como multiplicidad y cambios. Es medio claro y medio oscuro. También es el momento en que sientes que algo está llegando a su fin y que las cosas, experiencias, personas se desprenden como si de hojas otoñales se tratara. ¿Hasta dónde llegará todo esto? Te preguntas si ya terminó o si aún falta algo, pero algo en ti te dice que hay que soltar. Estás llegando al crepúsculo en tu paisaje interno. Y después, tiempo de descanso, tiempo de olvido, tiempo de nada. Es como cuando la luz reposa sobre sí misma para renovarse en la plena noche cerrada. Es momento para que todo vuelva a nacer. Total silencio, un vacío más allá de la calma. En tu paisaje interno es la noche completa, donde nada hay que hacer salvo descansar y confiar. ¿Qué es lo que permanece observando todo cambio y movimiento? ¿Quién mira todo moverse y cambiar en tu paisaje interno? Si lo conoces, salúdale y observa junto con él, con ella o con ellos. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados, el doctor Luis Ángel Hurtado Razo y la periodista Beatriz Alce, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie. Marlene Reyes, Daniel García, Guillermo Lagarda, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas, y en la producción, Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante. Y por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el Mundo.